Perdón, te mandé el archivo a tu particular, perdón. Gracias. Bueno, hermanos, buenos días, buenas tardes, ya casi casi. Vamos a dar la continuación del tema planeación estratégica. Esta es la segunda parte. Estamos tratando este tema secuencial para que nos vamos a encaminar a ciertos programas que van a empezar por parte de la iglesia en específicamente educación cristiana como primer punto. Después vamos a seguir con escuela dominical, tesorería, membresía y orden en otros aspectos. Entonces, por eso estamos tratando este tema secuencial. Planeación estratégica número 2. Entonces, vamos a Nehemías capítulo 1. Realmente nuestro estudio llega hasta Nehemías capítulo 2, versículo 10, pero hoy solamente leímos Nehemías capítulo 1. ¿Estamos listos, hermanos? Ahí está. Bueno, pues me encantó esta imagen. Esta imagen me gustó porque está definiendo un camino este joven con mochila, pero está definiéndolo hacia una dirección, pero ¿sobre qué está parado? ¿Sobre qué está parado? Así se ve, ¿no? Sobre la palabra de Dios, así se ve. Vean el piso, véanlo con atención. Hay una Biblia ahí. Entonces, me gusta esta imagen porque si vamos a arrancar un camino, ¿dónde tenemos que estar? ¿Dónde deben de estar nuestros pies? En la palabra de Dios. Y digo, qué bonita imagen. ¿Qué inquietudes tienes? ¿Qué inquietudes hay en tu corazón, hermano? Nehemías 1:2 dice, vamos a leerlo, siguiente diapositiva, dice, Kevin, 1:2, vamos a leerlo todos juntos. Que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, qué había quedado en la cautividad y por Jerusalén, que habían escapado de la cautividad el pueblo de Israel había sido cautivo y algunos se quedaron en las tierras. Y Nehemías preguntó, ¿qué fue de los que se quedaron? ¿Qué pasó con ellos? Esas inquietudes que están en el corazón, ¿sientes carga en tu ser? ¿Sientes carga en algo que hay en tu corazón? ¿Qué inquietudes tienes? Y de esas inquietudes que tienes, ¿sobre qué realmente sientes una carga en tu ser? Nehemías 1:3 dice, 1:2:3, y me dijeron, efectivamente, nos liberaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mar de la tierra, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y lloré. Padre Celestial, Padre bendito, hoy venimos delante de ti como iglesia a que nos des dirección, Señor. Queremos, Padre, humildemente llegar ante ti, ante tu oído y decirte, Padre, ¿hacia dónde vamos? Tómame de la mano, Padre. Guíame, no solo como iglesia, Padre, guíame como una mujer
que necesita tu dirección para llevar la casa, para llevar el hogar. Una mujer también que está sola, que a lo mejor su esposo no es creyente o su familia no es creyente, que están tomando decisiones hoy en su vida y que son decisiones determinantes que cambiarán el rumbo de su caminar. Padre, te lo pido, tómanos de la mano, solamente eso te pido. Cerraré mis ojos y quiero que tú me lleves, Padre. Yo me equivoco. Yo no sé a dónde ir, Padre. No tengo a lo mejor esa seguridad, pero sé que si tú me tomas de la mano, tú me llevarás. Guíanos, Señor, guíanos. A los jóvenes que están tomando decisiones, a los varones, necesitamos tu dirección. Esta iglesia hoy se inclina hacia ti, extiende la mano y dice, tómame, Señor. Yo solo quiero ir a donde tú vas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hermanos, todos tenemos miedos e inquietudes. Inquietudes que están en nuestro corazón, de nuestros hijos, en nuestro trabajo. Todos tenemos inquietudes en nuestro corazón y tenemos miedo. Para los que buscan caminar delante de su presencia, queremos que Él nos lleve. Nehemías, desde una posición más estable o pudiera ser hasta privilegiada, sintió en su corazón un peso en su alma. Hermanos, en este momento hagan una pausa de 15 segundos y anote, si no tiene con qué, qué peso tiene su alma, qué carga, qué inquietud realmente está cautivando su corazón. Piénselo, hermano. Anótelo, porque hoy vamos a buscar la dirección en este sentido. ¿Ya? ¿Ya la tienen? Esas son claras, ¿verdad? Nuestras cargas son claras, hermanos. Dice, una obligación sentía Nehemías en su corazón, la responsabilidad por todo un pueblo. Hay quien siente responsabilidad por la familia, por sus hijos, siente responsabilidad en su trabajo, y hay otros que sienten la carga por una iglesia y hasta por un pueblo. Una pregunta frecuente que te trae la edad, los años, las canas es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a enfrentar esta lucha por mí? ¿Quién va a tomar la decisión realmente de esta situación? ¿Quién va a ver por mi hijo? ¿Quién va a ver por mi hija? ¿Quién va a ver por mi bienestar, por mi salud mental? ¿Quién va a ver por mi familia? ¿Quién va a ver por mi trabajo? ¿Quién va a ver por mi matrimonio? ¿Quién va a ver por la iglesia? ¿Quién lo va a hacer? Y nos empezamos a preguntarnos, y te quiero decir algo, no estás solo. No estás solo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice? Una, dos, tres. Busca en oración la dirección de Dios. Versículo 4, 1, 2, 3. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice ruego por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos.
alguna petición. No, por alguna petición, hermano. No porque pues no había, sino realmente por alguna petición. Amén. Hermanos, la oración y el ayuno. Cuando despiertas de este letargo de conciencia, es decir, has estado viviendo la vida, pero no has estado consciente. Y has estado hasta aletargado y escuchamos las necesidades que dicta nuestra alma. Es más, no sé si les voy a poner un ejemplo. No sé si alguna vez se han acostado y de repente dicen, a mí me ha pasado, no sabía que me dolían tanto las piernas. O sea, porque uno pone atención en lo que a veces el cuerpo ya está diciendo, pero estamos en tantas actividades que dices, ay, tengo un dolorcito acá. El alma también tiene necesidades, pero es la vida, el correr, el hacer todas nuestras cosas que casi no ponemos atención, no escuchamos a nuestra alma. Cuando despertamos y realmente nos vemos y observamos en qué parte de nuestras vidas nos desviamos, nos desintegramos, en qué escenarios, cuando volteamos hacia atrás y vemos el escenario donde nuestro camino se desvió, nuestro camino se desdibujó. Yo venía caminando bien, pero hubo una escena en mi vida donde me cambiaron toda la narrativa que yo venía haciendo. Estoy desencajado. Solo cierra los ojos y ve a Él. Y reconoce esas escenas que has vivido y encuéntrate con Dios y dile, háblame, Padre, háblame, Padre. ¿Por dónde empiezo? Ya desdibujé todo el camino que tú me tenías trazado. Ya puedo voltear y veo, ya no veo ese camino recto, esa secuencia. Ya veo todo chueco. Padre, solo dime por dónde empiezo. El camino es la oración, hermanos. Siguiente diapositiva. Para y di, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Parados. ¿Dónde estamos parados? En una antítesis, es decir, en una búsqueda de un juicio crítico, de una retrospección que exige acciones urgentes, de la observancia de mi caminar, de tu caminar, de nuestra familia, de la iglesia, de tu comunidad. Hoy quiero que hagas un juicio crítico, retrospectivo, no solamente de tu vida, de todo lo que has afectado alrededor. Es decir, Israel conocía a Dios, pero no vivía en Dios. Usted puede conocer a Dios, pero no vive en Dios. No es un tiempo, hermano, de crear un ambiente positivo, ingenuo. O crear un ambiente en tu familia, en la iglesia, de un positivismo tóxico. Es tiempo de realmente argumentar, enjuiciarnos y decir, ¿qué estamos haciendo? De enfrentarnos a un espejo y de ver hacia atrás el camino de tu familia, el camino de tu pasado. Analizar nuestro camino. Leamos Nehemías versículo 6, lo que está diciendo Nehemías. 6, 7, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír, ¿qué?
la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo. ¿Y qué dice? Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido. Contra ti nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Está haciendo un juicio crítico, no como persona, se está poniendo en la brecha y está diciendo: reconozco que nos hemos equivocado. Reconozco que me he equivocado en mi manera de andar. Hoy puedo voltear y ver a 15 años que hoy todavía la consecuencia la vivo. Puedo hoy voltear y reconocer que estoy aquí parado porque hace 5 años, hace 3 años, hoy de mí se está haciendo una retrospección que exige acciones urgentes. Aquí Nehemías se coloca en la brecha por todo un pueblo y le responde a Dios: sí, hemos pecado. Yo sabía que tenías algo, pero nadie te había dado la cara. Y Nehemías se para y dice: sí, hemos pecado. Sí, me he equivocado. En esa falta de realmente que un pueblo, que una iglesia, que una familia pueda reconocer cómo anda mal, hay una persona que le dice a Dios: hemos pecado. Casi podría decir Dios, que Dios dijo: contigo quiero hablar. Porque es el primer paso, el reconocimiento de nuestros pecados, hermanos. Siguiente diapositiva dice: conocer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios te dará una correcta dialéctica, es decir, una búsqueda de la verdad para mi vida, mediante la exposición de confrontaciones, de razonamientos, de argumentos contrarios. Es decir, tú cuando te enfrentas a la palabra de Dios, cuando te enfrentas a tu carga, ¿qué empezamos a hacer? Queremos descubrir la verdad. Y traemos confrontaciones de razonamientos, de argumentos. Este ejercicio va a poder alinear tu petición, tu carga, su palabra y su voluntad. Este ejercicio de argumentación va a poder alinear tu carga que está en tu corazón, su palabra y su voluntad. Tienes que empezar a tener esta búsqueda por medio de estas argumentaciones en tu corazón y decir: Padre, pero mira, yo realmente quería hacer esto, pero hace 3 años, pero hace 5, Padre, ¿cómo resuelvo? Y todas esas oraciones día a día, ¿qué van haciendo? Van direccionando, van alineando el camino hacia su voluntad, pero el eje central es la palabra de Dios. Se alinea no en un solo día, es el pasar en horas de oración. Y no sé si les ha pasado, pero de repente cuando está uno analizando, diciendo: Señor, háblame, Señor, dime. Luego llega un momento donde dice: gracias, Señor. Se asientan cosas en tu alma y dices: ya sé lo que tengo que hacer. Este es un ejercicio
Versículo número 8 dice, 8, 9 y 10, 8, 9 y 10, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Aquí está Nehemías haciendo esta confrontación, agarrando la Biblia, agarrando las promesas, tomando también argumentos de lo que había dicho, lo que podemos llegar a hacer y hacia dónde. Él está confrontando todos estos argumentos para que su carga emocional, su carga en su corazón, la palabra y la voluntad de Dios se alineen hacia una dirección, hermanos. Este es el ejercicio de la oración. A veces nos decimos, ¿para qué vamos a orar si Dios, de todas maneras? No, es que el ejercicio es para ti. Dios ya sabe, pero el que no sabe eres tú. Y para esto es la oración, para alinearnos. Siguiente diapositiva. ¿Un plan qué? Un plan específico. Reconocer que las herramientas que tienes a la mano, no son casualidad, sino que ¿qué? Sino que Dios te ha preparado. Versículo 8. No es versículo 8, es el 11. La última frasecita, ¿qué dice? Porque yo servía de copero al rey. ¿Había alguien más ahí que podría estar delante del rey, que tenía esa confianza delante del rey, que era un copero? Pues el que iba a poner su vida, dígame, hermano. ¿El rey le tenía confianza, sí o no? Su vida misma. ¿Sería necesario esta confianza para un plan específico que Dios iba a poner en el corazón de Nehemías? ¿Lo podía haber hecho otra persona? Difícilmente. Reconocer qué herramientas tienes a la mano, porque Dios te ha dotado para llevar a cabo ese plan, hermano. Te ha dotado. Pero tienes que reconocerlo. Identificar el punto de inflexión para iniciar el plan de Dios. Una inflexión es cuando en una curva, cuando empiezas a virar el ángulo, ya estás en un punto de inflexión donde ya no vas a regresar. Ya no hay cambios en tu vida. Es un parteaguas. Identificar el punto de inflexión para iniciar el plan de Dios. ¿Qué punto realmente puedes analizar donde Dios, dices, donde por medio de la oración empieza un cambio en las acciones que hace? Dice el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, todos juntos, una, dos, tres, te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean presenciar tu nombre. Concede ahora clemencia a tu siervo, y haré gracia delante de aquel varón, porque yo sabía de tu pero al rey. Quiero resaltar la palabra, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia
delante de aquel varón. Aquí está el punto de inflexión. Lo está reconociendo específicamente. Antes de que pase, reconoce el punto donde ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué ya no había vuelta atrás? Porque o le cortaban la cabeza o le daban luz verde, pero no podría seguir la misma postura. Ahorita leemos por qué, pero dice, dame gracia delante de aquel varón. ¿Qué está presuponiendo? Dame gracia delante de aquel varón. ¿Qué presupone? Que va a hablar con él y que va a decirle y que ya tiene un mensaje, que ya tiene algo que exponer. Dame gracia de aquel varón. Ni siquiera lo ha dicho cuando ya tiene claro el mensaje. Y ya está pidiendo, y ya tiene específicamente la petición, dame gracia. Dame gracia, porque de aquí, de cuando yo se lo diga, ya no hay vuelta atrás. Pero quiero analizar algo. ¿Cuánto duró el descubrimiento del plan de Dios para la vida de Nehemías? ¿Cuánto duró el descubrimiento del plan de Dios para la vida de Nehemías? Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, palabra de Nehemías, hijo de Alcasías, aconteció que en el mes ¿qué? Kisleu. Tabet, Sebat, Adar, Nisan. Entre 4 y 5 meses. Y luego en el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisan. 5 meses estuvo en oración. Pero Dios, ¿por qué te tardó? Yo creo que fue muy rápido, 5 meses, ¿eh? 5 meses de oración. Y solo su única petición es, dame gracia. Pero el plan ya Dios se lo había revelado en ese periodo de oración. Tenía claro el punto de inflexión, tenía claro el qué y el cómo, antes de llegar ante el rey. ¿Verdad que somos así de ordenados, hermanos? Con nuestro trabajo, con nuestra... Más bien decimos, Señor, ayúdame, porque ya me metí en una. Siguiente. Cruce del punto de inflexión. Número 2, versículo, capítulo 2, versículo 2. Y me dijo el rey, 1, 2, 3. Y me dijo el rey, ¿por qué estás triste en tu rostro? ¿Por qué estás enfermo? No es eso, sino quebranto de corazón. Entonces temí, quebranté mi alma. 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los escudos de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Mira, hermanos, yo en esta parte quiero aprender que decir la verdad, por más expuesto que te sientas, por más simple o accesorio que resulte, siempre será el único camino para no salirse de la voluntad de Dios. Decir la verdad. Hermanos, yo hubiera dicho varias cosas. Rey, para que tu gloria se magnifique, quiero construir un reino allá. Para que vean tu grandeza. Eso se me hubiera ocurrido a mí, ¿eh? Señor, dame la capacidad. No sé, tantas respuestas tan diplomáticas que damos, tantas respuestas que no decimos la verdad, pero sin duda nos alejarán de la voluntad de Dios. ¿Es en serio que le dijo
cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta? Pues si no es su compañero, hermanos. Usted cuando está con el jefe, el director de la empresa, ya no se diga un rey, le empieza a contar, no, es que mi mamita allá en la casa, fíjate que no vine a trabajar, porque estoy deprimido, no, hoy no quise trabajar porque mi mamá está enferma. Digo, ay Dios. Siguiente diapositiva. Cruza el punto de inflexión. ¿Qué le dijo? ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, a ver, entonces oré al Dios de los cielos. ¿No fue una oración para examinar los planes o saber su voluntad? ¿Esta fue una oración para decir, en tus manos estoy? No fue en este entonces, dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos. Yo creo que fue, Padre, en tus manos estoy. Una vez de lo que hable, se decidirá si sigo con vida o no sigo con vida. En tus manos estoy, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos estado en esta situación? Puntos críticos. Vamos solos y nos aseguramos. Vamos solos, pero lo que debemos de hacer es asegurarnos de ir acompañados de la presencia de Dios cuando vayamos a estos puntos críticos de nuestra vida, parteaguas, puntos de inflexión, determinantes que cambiarán nuestra vida, que harán un antes y un después. Si le place al rey y a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahí está la petición, muy clara. Siguiente diapositiva. Este plan es el resultado del tiempo de oración. Este plan, los 5 meses. Dice, leamos todos juntos, hermanos. 1, 2, 3. Además, dije al rey, si le pasa al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Abraham. Cartas para Sam, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar. Fíjense que iba a enmaderar, hermanos. Yo siempre me quedé hasta la muralla, hasta. No, fíjense. Puertas del palacio de la casa, del palacio. Para el muro de qué? De la ciudad. Y miren qué bonito, ¿qué dice? Muy válido, ¿no? O sea, no se midió, de hecho. Yo diría, y también para donde yo voy a vivir necesito madera. No se le olvidó pedir detalle. Hay veces que nosotros queremos hacernos decir, no, nada más es para la muralla y para el palacio. No, yo lejos esté de mí, que pruebe del altar, que coma del altar. Hermanos, aquí estaba el plan de Dios y me lo concedió el rey según la benéfica, ¿qué? El qué y el cómo está en estos versículos. Este plan es el resultado del tiempo de oración. Tenía específicamente lo que iba a necesitar. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a aterrizar ya esto, hermanos, ya tuvimos esta lectura y dice, un plan estratégico atinado. Básicamente se encuentra en el encaje de factores concurrentes. Un plan estratégico, ¿cómo se llama nuestro tema?
Plan estratégico. No estamos hablando del libro, estamos recargándonos bíblicamente en el libro de Nehemías, pero hoy estamos analizando cómo hacer un plan estratégico. Ese es el tema, hermanos. Entonces, se encuentra en el encaje. Encaje es cuando se unen los puntos, ¿verdad? Bueno, no sé quién sepa tejer, pero supongo que el encaje es eso. Espero que una experta en encaje o experto no me haga ahorita una observación. Factores concurrentes. La visión de la iglesia. ¿Sabe cuál es la visión de la iglesia? Ok. La misión del ministerio. Desafío áreas de oportunidad determinantes para un proceso diagnóstico. Las capacidades, dones y talentos de los involucrados. No suena nada bíblico, ¿verdad, hermanos? ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? La visión de la iglesia, la misión de los ministerios, desafío áreas de oportunidad determinadas por proceso diagnóstico, la capacidad de dones y talentos. Perdón, pero estoy esperando a mi mamá que termine de anotar. Yo te lo paso, man, no te preocupes. Adelante, siguiente. Ahí está. ¿Cuál era la visión de Dios en este tema? ¿Cuál era la visión de Dios? Visión general. ¿Ya? ¿Sí o no? Esa es una visión general. Ya tenía que terminar. Había promesas en la palabra de Dios. ¿Cuál era la misión específica en maderar puertas, muros y casas? Eso era la misión que le había puesto Dios a Nehemías. ¿Cuál era el desafío y área de oportunidad? ¿Hablar ante quién? Ante el rey. La capacidad de grupo, pues la primera etapa no hay grupo, solo uno que decidió creer en Dios y el grupo se hizo en el camino. Terminó siendo todo un pueblo unido, ¿eh? Está precioso, lean Nehemías, está increíble. Ahora, el encaje de estas tres cosas es la planeación estratégica, el qué y el cómo. Cartas, cedro y escoltas iba a necesitar. ¿Qué necesito para hacer mi planeación estratégica? En el periodo de oración que tuvo Nehemías, se dio cuenta que necesitaba cartas, cedro y todavía el rey le dio escoltas. Ese es un plan estratégico. Vamos a ver otro ejemplo. Este es de otro tema. Solo estoy sacando temas ahorita, ejemplos de planeación estratégica. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. ¿Cuál es la misión? Y por todo el mundo. Desafíos y oportunidades, hacer iglesias, establecer pastores, ancianos, etcétera. Capacidad del grupo, 12 apóstoles. Planeación estratégica, bueno, Pablo se fue a los gentiles, Pedro se fue a los judíos. Así puedes tú estar pensando en tu familia, en tu ministerio, ¿cuáles son los primeros pasos que yo tengo que dar para cambiar mi matrimonio, mi relación conyugal? ¿Cuáles son los primeros pasos que yo tengo que dar para, si estoy en este trabajo, cómo puedo cambiarme de trabajo? Me siento incómodo, no estoy creciendo. Si yo estoy teniendo una relación con mi hijo, ¿cómo voy a cambiar? Necesitas pasar tiempo en oración, necesitas reconocer los puntos de inflexión, necesitas decir, ¿qué es? Dame el plan, dame los puntos de que tengo que desarrollar.
poner en específico qué es lo que Dios te quiere revelar y reconocer el qué y el cómo de todo. Que cada día venga sabiduría a nuestro corazón, hermanos. Cada día. No se diga más un ministerio, no se diga una iglesia, que debemos de tener acciones específicas sobre cada punto. Entonces, aprendizajes el día de hoy. Chequemos la lista. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Se las voy a pasar en otro momento, porque todavía requiere 2-3 revisiones. La visión está, la hicimos hace 2 años, más o menos, 2 años y medio. Y de la visión de la iglesia, que dice, ¿qué ministerio diriges de la iglesia? Es decir, mi misión de mi ministerio tiene que ir acorde con ¿qué? Con la visión de la iglesia. O sea, luego estamos desconectados los ministerios unos de otros porque no sabemos dónde está la visión de la iglesia. Hasta ahorita les voy a resumir algo más específico. La visión de la iglesia tiene que ver con el evangelismo, con la edificación de los creyentes y de nuevas almas. En términos generales, este año empezamos con unidad y desarrollo, principalmente unidad en la doctrina y desarrollo en los ministerios, ¿de acuerdo? Pero luego empezamos en nuestro ministerio a caminar con otra cosa que no tiene nada que ver la visión de la iglesia. Discúlpenme, no es así. Vamos todos encajados porque somos un solo espíritu, además. Y perdón, pero la visión, hasta donde yo tengo entendido, es pastoral. Amén. Amén. Entonces, los ministerios se dirigen, ¿qué ministerio diriges en la iglesia? ¿Qué misión Dios te ha dado conforme a la visión de la iglesia? Va encajado. ¿Qué plan estratégico Dios te ha dado conforme a qué? ¿Qué es el plan estratégico? ¿De dónde lo obtienes? A ver si recuerdan toda la secuencia. Del periodo de oración, Dios los revela en el periodo de oración el qué y el cómo. Pero va encajado a la visión. Y a la misión es la que tú tienes que hacer específicamente. Tú tienes la carga. Lo bueno que está grabado y lo pueden checar de nuevo. Siguiente. ¿Cuáles son las capacidades del grupo? Porque hay que hacer un diagnóstico conforme a las capacidades. Luego somos... tenemos una supervisión, pero Nehemías, ¿desde dónde empezó? Solo. Sí tenía una visión a largo, pero empezó solo, hermanos. ¿Cuáles son las capacidades del grupo? ¿Cuáles son los puntos de inflexión del plan estratégico? Aquí es donde nosotros decimos, donde entramos con Dios y decimos, y nos damos cuenta de decir, este punto, ya no hay vuelta atrás. Sé que es una confirmación de Dios, de hecho. Porque no está, es más, bueno, no está en mis notas, está en mi vida personal. Yo reconozco los puntos de inflexión, porque no están en mis manos, están en las manos de Dios, básicamente. Decimos, esto yo no lo puedo resolver, solo Dios podría hacerlo. Y solamente así entiendo que Dios me está dando luz verde. Entonces, hermanos, pues esa es la segunda parte del plan estratégico. Y nos vemos hasta el otro mes. Vamos a orar, nos ponemos de pie.
Y le voy a pedir a mi hermano César que se hace una oración, por favor, hermano. Gracias, Dios, por tu necesidad. Gracias por ello. Amén. Amén.